la mujer negra también tiene su día. El Día Internacional de la Mujer Negra fue declarado el 25 de julio de 1992 durante el primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas celebrado en la República Dominicana. El objetivo de este día es resaltar la lucha y resistencia de la mujer negra y que además se hace visible la falta de políticas públicas y actos discriminatorios que aún sufre la mujer de raza negra. En el continente americano, la población afrodescendiente es de 150 millones y se concentra básicamente en Brasil, Colombia y Venezuela. En estos y otros países persisten profundas desigualdades y una marcada distancia en el acceso a bienes y servicios. 19 años después de declarado el Día Internacional de la Mujer Negra, ha habido conquistas de derechos y ciudadanías obtenidas, pero también se ha profundizado la pobreza y la crisis política y económica. Las mujeres negras viven aún la opresión por cuestiones étnicas y de género. Por eso, República Dominicana TV se suma a la celebración de su Día Internacional para que se erradique de una vez por todas las condiciones de extrema pobreza y marginalidad en que está sumida esa parte de la población. En el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, feliz Día Internacional de la Mujer Negra.